Asegurar y velar por una presencia equilibrada entre hombres y mujeres en la universidad es uno de los objetivos de la Unidad de Igualdad de la Institución Académica Salmantina. Se creó en 2007 y está ubicada en el patio de escuelas mayores. Los profesionales que aquí trabajan recaban datos sobre la presencia de las mujeres en los puestos de trabajo de la universidad. Se ha visto obviamente una cierta evolución para mejor, ¿de acuerdo? Pero no hemos llegado todavía al lugar que nos gustaría. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la realidad finalmente es que mientras las aulas están llenas de chicas en la mayoría de las carreras, salvo algunas específicas en ingeniería o algunas carreras técnicas, a la hora de hacer carrera académica resulta que la tendencia se invierte a medida que aumentan las categorías profesionales. En la Unidad de Igualdad estudian las categorías profesionales de la Universidad de Salamanca. Se fijan en los hombres y mujeres que forman el PDI, es decir, el personal docente e investigador, y el PAS, el personal de administración y servicios. Analizan si existe paridad. Y después ya vas analizando en situación de poder o en grupos altos, te vas quedando cada vez con más hombres. Aunque sean menos los hombres que hay, son más los hombres que tienen el poder que las mujeres. Es un hecho que ahí está. Es lo que se conoce como efecto tijera o techo de cristal, en la que hay que estudiar el por qué se invierte la situación. Y algo muy similar pasa en el PAS. El PAS en las categorías inferiores hay una inmensa mayoría de mujeres y en las categorías inferiores, pues a medida que se va ascendiendo, se va invirtiendo la tendencia. Aunque ahora sí que en la A1 ya la mayoría hay equidad, 50-50. Pero cuando hablamos ya de jefes de servicio, cuando hablamos ya de puestos de responsabilidad, casi siempre son hombres. En este espacio de la Universidad de Salamanca buscan terminar con la desigualdad que existe en la institución académica. Se ha elaborado un plan de igualdad basado en un informe de situación. Es un texto que recoge la presencia de las mujeres en los diferentes puestos de trabajo de la USAL. Nosotros somos los que tenemos que dar el impulso, somos el centro dentro de la universidad encargado de dar los impulsos correspondientes para equilibrar la situación. En este sentido, pues impulsamos la aprobación de un protocolo de acoso, impulsar entre acoso en el ámbito laboral o un protocolo de acoso entre el alumnado. También elaboramos el segundo plan de igualdad, porque el plan de igualdad es precisamente eso, líneas de actuación. Y las líneas de actuación, por supuesto, empieza por la concienciación, por la educación, por la formación, por abogar, por introducir materias transversales que se ocupen de la igualdad, porque lo primero es creernos que existe el problema para luego darle solución. Dicen estos profesionales que para terminar con la desigualdad es necesario concienciar a la sociedad. Para lograrlo, esta unidad organiza periódicamente diferentes actividades, como talleres, congresos, mesas redondas o seminarios. Hemos hecho nuestro segundo ciclo de cine por la igualdad y contra la violencia de género, en la que proyectábamos películas sobre la materia. Hablábamos, por ejemplo, de mutilación genital, hablamos de violencia de género, temas relacionados con la igualdad y contra la violencia de género, y luego hacemos la correspondiente mesa redonda. ¿Por qué? Pues porque tenemos muy en cuenta cuál es el personal al que nos dirigimos. Nuestro público son jóvenes y nuestros jóvenes están completamente acostumbrados a recibir toda la información visualmente, a través de películas, a través de cortos, a través de anuncios publicitarios. Una parte importante de esta unidad son los voluntarios que aquí trabajan. Ayudan a analizar la presencia de los hombres y mujeres en la universidad, a realizar los informes de situación y elaborar los planes de igualdad, también a organizar las actividades de esta unidad. Considero que es algo que falta en los universitarios, ser conscientes del problema que hay de concienciar a la gente sobre la desigualdad entre géneros, y las actividades que hacen aquí son súper importantes para que la gente lo conozca y se ponga en marcha la solución. A muchos de nosotros nos parece interesante por el tema de tal, que nosotros estudiamos la defensa del ciudadano, pues meternos en esto para también entender cuál es la posición de la mujer y la desigualdad contra la que estamos luchando. Entonces a partir de ahí nos metimos y desde el principio del curso hasta ahora estamos aquí y la verdad es que estamos muy contentos con todo lo que llevamos a cabo.
Entre los proyectos futuros de la Unidad de Igualdad está la elaboración del segundo plan de igualdad, el diseño de un protocolo de acoso y otro para evitar las agresiones sexuales entre los miembros de la comunidad universitaria. Pero el proyecto más importante, dicen estos expertos, es el de concienciar a la población de que los hombres y mujeres tienen que ser iguales. Y en eso es en lo que día a día trabajan quienes forman la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca.